Mira, esquina contra esquina. Solo uno. Ah. O sea, si hablan todos porque digan una sola palabra. Y los que ya tienen pan no digan nada. Yo no he hablado. Yo nada. El primero que me adivine un número del 20 al 25. ¡22! Oiga, primero que me adivine un número del 1 al 3. 3, 2, 2, 2. No, mira. ¡Tres! ¡Tres, estamos tres! Sí, estaba el del medio. ¡Qué pamada! Esta es la más rica porque ya viene siendo del medio. ¡Ay, yo quiero! Este suavecito por todos los lados. Sí, sí, sí. El primero que me adivine un número del 1 al 2. ¡Dos, dos, uno! ¡No, no, 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 no! Todos van con el 2 al primera. Yo me quedo callada. El primero que me adivine del 1 al 1. ¡Uno! ¡Yo adiviné! ¡No, yo adiviné! Dale, pa. El primero que me diga cuánto es 0 más 0. ¡Cero! El diablo. ¡No! ¿Por qué fui yo la única que me puedo dar? ¡Messi! ¡Messi, alza la voz! ¡Grita! El primero que me diga cuánto es 5 por 5. ¡25! Todo agarren. Vaya, agárrame. Deme una. Uno por uno. Espera, voy a agarrar. Uno por uno. Uno. Parece atol de piñuela. Y es que sobró, cama, dije chuga. Cama, y es que sobró. Ya pamaba. Cama, que le vine. Ocho. No puedo recoger que te A ver. Nunca me había gustado tanto la semita como ahora. Jefe, ¿cómo entiendes la niña Norma? No la entiendo, hermano. Pero los. Vamos, Garza. La carga. Yo ando. ¿Hasta dónde es? La Rayel va a dar $30. Deme una soda. ¿Hasta dónde te un pedazo? 15. Comprar una soda, un billete después de otro y otra. De ahí comprarlas. Traigo un billete de 20. Para todos, hombre. ¡Vos! ¡Para todos! Una, tres sodas, tres. ¡Esta es agua! Una grande aquí la voy a comprar yo, una grande. De ahí comprarla. ¡Va a comprar la otra! Es que debemos decir, vamos para abajo, ya vamos a comprar la vía. Ah, pues dame. La cueva la vamos a dar pendiente para la siguiente. Hija, ¿dónde chat? ¿Dónde? Además, con ti lo sacamos. No, es que quiero pasar viendo la otra esquina ya. La de Apple, palo de mango. Hola. Poquito de fresco nomás ando. Vaya, Apple, por favor. ¿Estás creyendo, dice la Estela? Cama, me dice, ayúdame a levantarme de un solo, me llevo con todo y yo. ¿Ah? Está bien, acordate. ¿Dónde que llegue Lulo? Tantito así se llega. ¿A dónde que llegue Lulo? Allá al sal, al falso. Ah, pa' aquí, manda la Norma. Pásala la Norma, ya se le. Ahí es, sí, ya estamos cerca. Ya se tiene que se me caiga la Norma. Qué rica estaba esa cenita. ¿Cuánto le costó? 8.50. Sí, ya. 4.25. Mire, peñazo, puede contar. Ni eso quiere. Ni sabe cuánto es la mitad de 8.50. Qué bárbaro. Qué pena, qué vergüenza. Ajá. Sí.
Sí, está rica. Un trago de agua. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que día de suerte, garrobos y conejos más allá, sí. Que nos llevamos. Y el águila aquella. ¿No es este, Ale? Mire, entonces que dirá la gente, quiere decir que cuando andamos sin videos todos somos así. ¿Cómo? Y aquel día me vine a estar todito el día, de como a las 10 hasta como a las 3 de la tarde. Y nada. Un conejo, nada. Aquí pasé de todo esto para abajo y después me fui para el faitado y nada. Pero esto es nuevo para nosotros conocer esto. Ajá. Porque nosotros no tenemos nada puesto arriba. Uno de los del canal me va a llamar. Ahí agarrarlo, dale, no hay problema. Y mira, estas bichas dicen pobrecito, pero yo la puedo que le doy un pedazo de animal de esos fritos, ¿eh? Uh-huh. No, yo ya dije que yo ya la. Mira, a ver. ¿A dónde es Chiltepe, va ahí? Mire, pues ahí. Y lo pasó harto pateando, no, va a creer. Chiltepe. No, seguro que no. Chiltepe, mira. Ya lo hartó rajado. Sí, 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 rajado lo hizo. Está, está, no, creo que está muerto ya. No, es de Toña con el agua. Pero como no hay agua. Me acuerdo que cuando viví en Guatemala, como allá no había chile de ese. Aquí está otro, ven. No. Me comía puro chiltepe con limón. Pero y que hay varios. Y cebollita. Uy. Hola, amigas. Aquí sí, espérame, que no, no, que no, 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 cuando están a la expectativa, mire cómo. Ellas son como una bola de, viola, de una bola vieja chambrosa de la colonia. Mira, hasta con las orejas bajadas. Exacto, miren. Toma, mira la chiclín, mira a la. De vera, mi familia parece. Son. Ah, de verdad. Con eso, pero no, mire. Ah, es que esa vaca, porque es un gran frente que manejan. Ajá. Ah, la gente está igual que con. Está igual que no, cuando grabamos la cocina de Jesús. Ah, un montón de gente. Esa casa es igual que mi colonia, ¿no? Hombre, ya verá adentro. Está encerrada, ¿no? No, no hay nada. Herramientas habían cada vez que fuimos. ¿Y aquí dónde vamos a ir a salir? A la calle, a la carretera. A la calle, carretera. Ah, después el Seibío. Sí, abajo. Aquí entra. Adelante, Seibío. Sí, aquí me pasé con el carrito. En ningún momento. No, nada. Milagro. No, esto no es nada para el carrito. Sí, pero también depende cómo las llantas las hagan. Las llantas son muy pequeñas. Vale, entonces nos queda la misión de la cueva. Ajá. Pendiente. Y de irnos por aquella orilla, porque ajá, hoy nos venimos por aquí, por esta orilla de acá. Hola. En realidad, le voy a decir yo cómo está la otra caminata. Uh-huh. De venirlo porque no comimos mango, o sea, no tuvimos así. Ajá, como una. Como comer así, pues llegar y agarrar los agarrotazos y todo. Ajá, quería la caminata venir a ver, cortar mango y terminar en la. Y salir desde temprano. Ir a la cueva. Y ver y entrar hasta adentro. Y que el día sea específico para venir a esto, no como aquello que empezamos, que íbamos a ir a no sé dónde. ¿Qué está hablando vos? O sea, que el destino lo cambiaron, pues. Se cambió en el camino. Pero mire, y al final que no íbamos a seguir la sequía, pues. Mira, aquí está otro, ¿ves? Ahí va la sequía, pues. Este está bonito. Hay una foto, si usted siembra animales, si usted siembra prácticamente, ¿cuánto otra gente lo va a ver? Sí, porque estos palos, según dice la señora, tiene por lo menos unos 50 años quizás que lo sembraron. Llama todos los palos que usted siembre cuando nosotros ya estemos ya como a su edad. A ver, vamos a ver bien grande. De la misma edad estamos. No, 40 a diferencia de 20 años. Muy diferente. No, paja. Casi la misma edad tenemos. No, son 20 años. No, ¿cuántos años son? 42. Yo soy mayor que usted. 42. Yo tengo 17. Sí, yo 15. 16. No, 16 voy a cumplir. Ya es otro año. No tiene, no tiene 42. No. ¿Tiene? No, no tengo nada. Yo lo sumé, ¿verdad? Entonces va a cumplir 16. No tengo nada de eso. 40 tiene. Va a cumplir 16. A ver. Sí, 40 va a cumplir. ¿Qué no, pues? ¿Cómo nos hará camarón? Tiene 42. Cama, solo porque soy mala para las matemáticas. Como 40, creo que no, 39. No. 39 va a cumplir. Lástima que soy mala para las matemáticas. 41 va a cumplir. Nada. 41. Nada de eso. La chicle es muy buena para matemáticas. Y por eso que usted la puesta ahí de que. De cajera. Sí, la tienda. Chiquín, si yo soy del 20 de abril del 2001 a este año, ¿cuántos años tengo yo? 22. ¿Ves? Qué buena para matemáticas, ¿eh? 20. ¿Ah? Con razón estaba encargada de la tienda, me. Con razón no me dan ni 5 de ganancia. Ah,
Fíjese que yo siento que las sumas de las personas que son así como usted, ya mayores, de años, pues, cuesta más hacerlas que, por ejemplo, yo digo, nací el 29 de octubre del 2004. Y si un niño nació en el 2020, ¿cuántos años tiene ahorita? 2020. Y ahorita estamos en 2022. Tiene dos años, imagínense. Tiene que ser buena para hacer las cuentas así cortas. Sí, porque si nos preguntan. No. Vaya, si un niño nació el 31 de diciembre de 2020, ¿cuántos años tiene ahorita? De este mes, de este año. Dos años. No te digas, no le sople. Si un niño nació. El 2020, sí. Es que en el sí. ¿Cómo te lo está haciendo? ¿En qué momento llegamos a la carretera? Vamos, ando buscando otro mojón. Hola. Otro mojón. Sí. Un año y mes tiene. Vamos a buscarlo, pues. Es que no hemos terminado todavía. Allá vámonos, está más limpio. A buscar otro punto. Mojón. Para buscarlo, para conocer. Vamos, vamos. Aquí que venga Pululo. Que ya está el palo de mango. Ahí el bajío ese. Seguramente. Que ya venía cerca, ya salió tal vez, pero no es que ya esté. Bien pagada, perdiéndole. Ya sentía la luz del tubo. Pues sí, cama, tiene un año y medio. Hasta una hora después. Y hasta aquí pasa para regar por ahí. Hasta aquí regar. Todo esto regable, cama. Si quiere traer el agua, uh-huh. Y esto bien limpito. Una chulada, va. No está feo, aquí está bonita. Aquí le pertenece. Mira, a los grandes animales, ve. Cama, esto le pertenece a usted también. Sí. Mira, aquí está bueno para hacer como un tipo motel o motel. Ah. ¿Hotel? ¿Qué? Como bien. Tipo hotel o un en lugar de decir, ajá, como un centro comercial, una plaza. No, es que todas esas casas no tienen que estar ahí, ¿ve? Por eso le digo, pero entonces esa casa... Allí donde yo le digo que podía ser la calle privada de un solo día. No, pues obviamente no hay una entrada. O sea que están en su... En esa casa, al construir algo, tienen que moverse. ¿Cama? ¿Por qué? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo? Ahí está el otro mojón. ¿Como un sí. Tipo el Megastore y ser aquí? Ajá, pero más grande. ¿Por qué no? ¡Pitos! Hasta pitos tenemos, me faltan los pitos. ¿Por qué no hace una calle que vaya así recta hasta la sede, así? Por eso. ¿Carro? Allá. ¿Qué huele a plátano frito? ¿Qué huele? ¿Y si salimos a pedir? ¡Qué rico! ¡Cama! ¡Imagina, cama! ¡Hablémosle a la Gladys que lo tenga! Estas cosas que están arriba, esas champitas. Uh-huh. Si usted algún día llega... ¡Uy! Huele. ¿Sabe por qué si le digo eso? Si algún día llega a construir... ¿Por qué? No, o sea, no es de quitarle las champitas, sino que como hacerles un mini puesto para... Si usted construye, que ellos estén como en la entrada vendiendo y para... No se podría. No. Pues tienen que moverse para otro lugar. Hola. Porque miren, se hace esta calle. Aquí, por ejemplo, cuando uno se le pide la licencia, se viene por aquí y los policías. Ah, cabal. ¿Sí me entiende? Sí, sí, que si usted manda a hacer un centro comercial, hasta nosotros también será más que un negocio. ¿Cómo fue? Si usted mandara a hacer un centro comercial aquí, que le quedaría perfecto, sí. Hasta nosotros mismos podemos hacer como un negocio. Ah, sí, nuestro propio negocio.